Aquí tenim la parrilla de sortida, una recta, una recta. Aquí tenim un salt i el primer checkpoint. Arribem al penalte. Segon checkpoint. Esta curva és fotuda. Això és un gat. I la recta final de meta. Comencem el Gran Premi en Salva i Morros. Oh, lleig actuació de Salva. Primer aviso, no se puede cortar al contrincante. Repetim la sortida, si torna a tallar, passem a la següent. Oh, que pilot més brut. No sabem si té un problema en la direcció del pick-up, però és molt lleig que talli el seu contrincant en la recta només a començar. Anem a canviar les posicions. Bueno, tots dos han pogut aconseguir el seu recorregut, però la tallada que ha fet Salva, això li treu punts a la primera ronda. Una última repetició per veure la conducta esportiva del defender. Salva ha entrat en primera posició, però marxa enrere, que ha escut el seu estil. I Morros ha quedat abandonat en el penalte, per lo que no ha pogut arribar al checkpoint 2 i només puntuarà per haver passat el checkpoint 1. Ara és el turno del pequeño Sam, con el BMW M1, i su padre, Zaka, con el M3. Venga, todo listo. ¡Oh! ¡Sam! ¿Qué te ha pasado? Estamos a punto de ver la segunda carrera de padre e hijo. En este momento han cambiado ya de carriles y están a punto de salir. 3, 2, 1, ¡gas! ¡Oh! Vamos a repetir porque Sam igual ha tenido un problema con el volante. Sam se lleva el primer aviso por conducta poco deportiva, pero démosle una oportunidad porque igual ha sido un accidente de carrera. Venga, Sam, Sam, va por delante. ¡Madre mía, madre mía! ¡Qué carrera, qué carrera! ¡Ha volcado! Estás bien, Sam! ¡Mic, mic, 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 mic! Sí, parece que todos están bien. Bueno, tras las dos carreras, esta es la puntuación. Recordamos que pasar el primer checkpoint es un punto. En segundos, otro punto, llegar a meta 2 y por una victoria se suman 2 puntos más. A Salva le hemos quitado 2 puntos, 2 menos, por conducta antideportiva. Bueno, después de unos problemas técnicos con la memoria de los vídeos, vamos a pasar con la siguiente carrera que tenemos al Xavi y Rufo con el taxi. No sabemos si acompañará a alguien o va solo. Venga, un segundo. Venga, carrera preparada, listos. ¡No! ¡Oh, qué feo, Xavi! Reanudamos la salida, Xavi se lleva el primer aviso, al siguiente se lleva 2 puntos de penalización por conducta poco deportiva. 3, 2, 1, ya. Venga, Rufo, adelanta, a tope.
Madre mía, madre mía, madre mía. Ha llegado Rufo en primera posición, marcha atrás. Y atención, vuelco de Xavi. Xavi no ha llegado ni al peralte, con lo que solo puntuará un punto. Y Rufo se lleva la victoria y todos los puntos. Vamos a la segunda carrera de estos dos chicos, que están listos, preparados. ¡Ya! ¡Oh! Le ha devuelto la jugada. Aquí Rufo ha sido un poco vengativo, quizás. Bueno, se lo vamos a perdonar, pero tiene el primer aviso. ¡Madre mía! ¡Pero qué a fondo ha ido Xavi al final! ¿Y qué ha pasado con Rufo? Rufo, pues, que ha dejado ahí el coche del revés. Xavi ha llegado ahora al final, con lo que se lleva 6 puntos. Y Rufo, 4, porque ha llegado... No, perdón, 2, porque ha llegado al segundo waypoint. 8, 7. Pasa Rufo. En esta carrera se verán las caras el Doctor Metralla y la Motet con un coche quizás poco apropiado para una carrera de asfalto, pero ya veremos. Venga, preparados, listos, ya. ¡Oh, qué yech! Primer aviso. Venga, seguimos, repetimos y gas. ¡Oh! Ahora se han vuelto las tornas. Ambos pilotos con un aviso. Al próximo, penalización. Oh, la Motet se lleva una penalización de 2 puntos por cortar el paso. Última oportunidad en esta primera ronda. ¡Qué paralelo! ¡Oh! ¡Madre mía! Los dos han quedado a las puertas del peralte y no van a puntuar más que un punto cada uno. Estamos desde el helicóptero haciendo una pista del circuito. Segunda ronda y última del Doctor Metralla y la Motet. ¡Oh! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Qué feo! La Motet está conduciendo muy mal. Dirección de carrera obliga a retirarse a la Motet por conducta muy antideportiva. Y queda así. Ahora vamos a empezar ya con las semifinales. Pensamos que no ha podido llevar el coche a box para revisar la dirección, pero otra oportunidad. Oh, penalización de 2 puntos para Salva. Está cayendo la noche sobre el circuito, pero eso no impide que la segunda ronda empiece ya. ¡Oh! Lo damos como superado. ¿Y qué ha pasado con Salva? ¡Oh, accidente! Creo que su coche necesita reparaciones urgentemente. Pasamos a la siguiente semifinal, que es un duelo de primos entre Rufo y Metralla. 3, 2, 1. ¡Oh! Doctor, ¿estás bien? Tenemos el taxi victorioso en esta primera ronda. Venga, seguimos con la segunda ronda entre primos. La primera ha sido muy igualada. A ver cómo salen estos dos pilotos ahora. ¡Oh! Vamos a tener que repetir. Y primer aviso para el doctor. El público aplaude, está entusiasmado. Vamos ahí con la segunda y definitiva ronda de estos dos pilotos con agallas. Accidente terrible en el peralte.
a pesar del vuelco y del accidente, la final queda así. Zaka contra Rufo. Todo listo. Damos paso ya a la final entre Zaka y Rufo. Dos coches bien diferentes. Un clásico deportivo alemán contra un taxi japonés. ¿Llevará de pasajero a la victoria o viajará solo? 3, 2, 1. Bueno. A los dos han conseguido llegar a meta. Un trompo espectacular del M3, pero ha salvado su posición. Después de esta primera ronda muy reñida, pasamos a la segunda ronda y quizás última, porque por puntos van 4 a 6. 3, 2, 1, gas. Oh, Rufo ha intentado cortarle el paso en toda la recta y les ha llevado a un fracaso ante el peralte. Bueno, después de una puntuación bastante reñida, un punto se han llevado cada uno en la última ronda, pero eso significa que el ganador en esta primera edición ha sido Rufo. ¡Enhorabuena!